durante los últimos días en operativos de fuerzas mixtas realizados en contra de bandas delincuenciales, se han registrado varios heridos y un policía fallecido. Ante tal situación, el criminólogo y activista de derechos humanos Pedro Contreras manifestó que en Venezuela actualmente se está viviendo un estado denominado en el derecho constitucional como fallido, donde la anarquía prima sobre los derechos fundamentales del hombre. Y lo que hemos visto es que mientras no exista un Estado que fundamente su actuación en organismos internacionales, un Estado que fundamente su actuación en el Estado de Derecho que está consagrado en la Constitución, vamos a seguir viendo este control de grupos irregulares que existe sobre el territorio venezolano. En la población venezolana, consultados por La Voz de América coinciden en que hay mucho temor en estar en las calles, consideran que no están haciendo lo suficiente para lograr el orden y en casos hay complicidad. Y hay muchas residencias en las cuales se comete un crimen y cuando una persona llama a la autoridad, esta es la principal que le dice, mira, fue esta persona la que me llamó. Yo estoy tan susceptible a todas esas cosas que prefiero a veces no enterarme. Sin embargo, el ministro para Relaciones Interiores, Néstor Reverol, indicó que no descansará hasta lograr controlar a los grupos irregulares que atentan contra la tranquilidad de los habitantes. Donde tenemos que estar vigilantes las 24 horas de todas las amenazas al orden interno de la paz social. El funcionario agregó que actualmente trabajan en reforzar los organismos de seguridad en todos los niveles y eso solo ha sido posible en tiempos de revolución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.